Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con lo que pasó ayer. Es verdad que ha habido dos manifestaciones, una más grande que la de Colón, que están hablando de 100.000 personas, pero hay algunas informaciones. Por ejemplo, el debate habla de 200.000 personas, ha sido un éxito increíble. Y luego también la concentración que hizo el Partido Popular en Málaga, donde también ocuparon todas las calles. Esas fueron las dos respuestas de la centro-derecha ante el anuncio de la amnistía de Sátrapa. Dice la siguiente noticia, dice, más de 100.000 personas abarrotaron Colón para lanzar un mensaje a Sánchez. Amnistía no. Traidor, a ver si no lo pone. Vamos a poner, me parece que es un vídeo, ¿no? Vamos a ponerlo. Objetivo es condenar a sus socios para seguir la Moncloa. ¡España no se vende! ¡España se defiende! ¡España no se vende! ¡España se defiende! Ahí lo tenemos, amigos, gritando el pueblo de Madrid ante la traición del sátrapa de la Moncloa, y esto cada día se parece más a un 2 de mayo, amigos, porque es el pueblo el que solo ante el peligro se lanza a las calles para decir no al golpe de Estado, decir sí a España y sí a la libertad. Tenemos al otro lado de Sky a don Fran Simó. Buenas noches, don Fran, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, Jesús, aquí vamos. Bueno, espero que ya tenga mejor su brazo. Aquí seguimos con el brazo poco a poco, y yo espero que tenga mejor su pierna. Pues, esta va para largo. Bueno, yo espero que en breve podamos vernos allí en persona en el estudio. Seguramente que sí. Don Fran, ayer gran concentración en Colón, una concentración que algunos medios hablan de 200.000 personas, otros lo dejan en 100.000, pero y también una gran concentración en Málaga. ¿Estas concentraciones o estas manifestaciones van a ser suficientes para parar al sátrapa, o va a haber que hacer otro tipo de acciones de insumisiones, por ejemplo, fiscales, huelgas generales, para parar el golpe de Estado del sátrapa? Bueno, yo creo que desgraciadamente, muy a nuestro pesar, vamos a tener que dar, la sociedad civil vamos a tener que dar un paso más adelante, porque me da que les importa muy poco. Es que esta gente, tenemos que entender varias cosas. Primero, que esta gente no le importa España. Aunque el otro día se decía, nosotros trabajamos por España, a esta gente no le importa España. España es lo de menos. De hecho, España la quieren destruir. A esta gente lo que le importa es el poder. Porque si les importase España, esto lo llevarían a unas nuevas elecciones o un referéndum. Punto. No hay más. Porque es un acto delictivo el que van a cometer. Es un hecho que el otro día en la Plaza de Colón entraron 100.000 personas o más. Porque cuando la delegación del gobierno, que eso no es... aquí nadie puede sospechar ahora mismo de la delegación del gobierno, te dice que hay 100.000, probablemente hubiera más. También me gustaría que esto no pasa, pero ahora mismo el Partido Popular tiene que aprender un poco. Y digo tiene que aprender en el sentido de que tiene que estar donde tiene que estar. Es verdad que tuvo mucha gente en Málaga, es verdad que están teniendo éxito sus concentraciones, porque faltaría más. Pero yo creo que la derecha española o el centro-derecha, entendiendo que el Partido Popular es centro-derecha, esto lo pongo entrecomillado, pues tiene que apoyar más a lo que es la derecha. Nos tienen que ver a todos unidos. A todos unidos, sin una sola fisura, porque nos jugamos mucho, Jesús Ángel, nos jugamos muchísimo. Uh-huh. Y yo creo que ahora es el momento de la gente de Estado, de verdad. Y me da, desgraciadamente, que no nos va a quedar otra que dar una vuelta de tuerca a estas manifestaciones, porque desgraciadamente no nos están escuchando, no nos están escuchando para nada.